Hello, good evening, hello, 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 Leonardo, hello, Nelson, hello, Jason, hello, Liz, hello, Elvin, welcome to the class, you guys, hello, how are you today, hello, 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 Welcome to the class. Thank you for being here, you guys. Gracias. Hello. We're going to wait one more minute for the rest. Okay, vamos a esperar un minuto eh, por el resto. Maybe they join, tal vez se nos una. Okay, so we are going to wait. I'm gonna to present to you. Wait in a few seconds. Good evening. Nate. Hello, good evening. How are you, Jason? how are you mr so so so-so. <laughs> <fun>. oh my <laughs> goodness why it's monday yeah. you have that's to i'm um, sorry mr i'm so sorry i hope the rest of the week goes better okay because we have some days ahead but we can do this, we can do this, okay. Okay, so we are going to start. Thank you for being here. I really appreciate that. And we're going with uh and continue with the um, class, okay. Uh, we have this is like almost the last days of the curse, okay, because we have. This week, and we have two days of the next week, okay? Este, pues casi vamos en la recta final del curso. Vamos a hacer esta semana, y también la otra semana sería solo lunes y martes. Eh, casi siempre el día martes es más que todo para, o sea, el otro martes, no este martes, sino que el otro, es más que todo para encuesta. Ese día yo quiero que todos vengan porque es muy importante para ustedes y para mí, muy muy importante. Because we you will uh, evaluate my classes, ¿okay? Porque ustedes van a evaluar mis clases on next uh, Tuesday, ¿okay? So, yeah, so we are almost finished. Okay, so casi ya terminamos este módulo. So, we could do this. Okay, podemos hacerlo. Okay, and then, and so today we are going to continue. This is Monday, August 28, 2023. My name again is Lisa Rosmery Alvarado Martinez, and today we are going to continue with unit number three okay unit number three the by the way tomorrow it has to be finished with the platform okay so here today we are going to continue with the time but also we are going to have the prepositions of time that are super super important when we uh, say the time okay um. So, and when we say a month, and when we say a date, and when we, you will see we use the prepositions. Okay, when we say these things. Cuando decimos eh, la fecha, cuando decimos la hora, y cuando decimos un mes y así. And so, there's like um, hay como un, cómo se llama, hay una preposición que debemos de utilizar. So yeah, you will see it. Okay. Now, today, to a start, we are going to do a little bit of practice. Okay. That I remember the last class, you made an schedule. Yo recuerdo que la clase pasada ustedes hicieron un um un horario. Okay. And then uh, y me enviaron como like uh, the like the things that you did, las cosas que, las que ustedes hacen un día. Right? And so, but before we go with that, we are going to practice the time. Okay, pero antes de ir con eso, vamos a, a ir con la hora, que era lo que estábamos haciendo el día viernes, okay. And then here we have what time do you? Okay. With the pictures, we are going to do this. Con las imágenes vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo les voy a, les voy a. I voy a abrir WhatsApp porque lo vamos a utilizar. Les voy a mostrar la imagen. Y ustedes me van a decir what time, el, la que aparezca ahí, vea, porque todos tienen un poquito de diferente. Just give me one second before I continue. Un segundo antes de continuar. Wait a second. Oh my goodness! Give me a second, please, so I can do this. Welcome to the rest that just came. Bienvenidos a los que acaban de llegar. Hello, Judith. Hello, Luis Manrique. Good evening, Miss. Good evening. Hello, Liz. Hello, Je oh, no, Jason already. Hello, Yamilet, Hello, Fatima. Welcome, welcome, you guys. Bienvenidos una vez más. Un segundo, chicos. Okay, so now this is the time. What time is it in this picture? What time is it? Nine time? It's, it's nine o'clock. Okay, let's see. Yes, very good. It's nine o'clock. Let's go with next one. What time is it here, are you guys? What It's time is ten. it? Mm -hmm. It's ten, pa It's ten, pas pas ten. ten past. past, 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 past It's 10. Ten, ten. Ten, ten, ten past ten past two. 10 past 10 past Diez minutos pasadas las diez son ahí. Entonces sería. 10 past 10. Yes, very good. Let's see. Let's see. Let's see. Excellent, very good. It's ten past ten. Ten minutes past let Let's go with next song. What time is it here? Hello, Miss Julie. Tell me. Okay, I'm confundo para leer la hora Oh, I'm sorry. No, por la. por la. ¿Cómo se llama? Por la qué, sir? Por la flechita. La. Sí. Por las ocho y media. Exactly. Very good. Este vaya. La, es esta palabra. Eh, la permítame voy a aquí uy no 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 silencio okay vaya la chiquitita es la de la hora Ok siempre tengamos presente eso, la chiquitita y la grande es la de los minutos entonces por ejemplo aquí han pasado 30 minutos de las 8. entonces sería mm. Is half past half past eight. Eight. How eight. past eight, exactly, 30, porque 30 dijimos que se decía how, ¿verdad? How past eight. Vamos a ver. Gracias, Chico. No problem, Miss. Don't worry. East, no se preocupe, Miss. Yo también, a mí antes, como unos cinco años quizás atrás, con lo de los minutos, yo me confundía en español y yo decía, ¿What? ¿What? Entonces, pero, don't worry. Don't worry. Si no, Miss, hagamos la otra forma, la más fácil. Ya, don't worry. Okay. Yeah, don't worry. Porque you have to do the easiest one. Tienes que hacer la que tú puedas hacer. No te preocupes, porque las dos son posibles, Miss. Okay. Nada más que esta es como la la pro, <laughs> la más pro, bueno. la hora más pro. o sea, sí, 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 Oh my goodness, you're like. Pero la otra es como la más fácil, la más la más sencilla, vamos a decir. Entonces esta es la más como que otro nivel. <laughs> so, pero no worries, las dos pueden utilizar no hay problema. Ningún problema. What time is it here? So, Acá serían eh, 20 minutos para las once. Para las once. It's 20, 20 to 11. 11. No. It's 20? 11. Yes, very good. 20 to 11. Let's go with next one. 21 de agosto. What time is it here? Wait. Uh, give me one sec. Okay, 15 minutos pasadas las nueve. It's, It's quarter nine. past It's nine. nine. Okay, let's see. Quarter past nine. Very good. Excellent. 15 minutos pasadas las nueve. Vamos a ver next one. What time is it here? It's cinco minutos para las nueve. Para, para las nueve. It's five, five to nine. nine. Excellent. Yeah. Very good. Yeah. Mm -hmm. Let's go. Mm. That, that's it. Okay, now. Give me one second. Now, as I told you before, welcome Kevin, welcome Luis, welcome Carolina. Give me one second. Give me a second. Okay. So last class, I remember that I told you to send me the schedule that you have, right? Les dije que enviara el horario que, eh, que ¿cómo se llama que tenían. Okay. So what are you going to do? Solo un segundo, quiero ver porque si no. Okay. There. Um give me a second. So I'm gonna show you a picture. Le voy mostrando algunas eh, imágenes y ustedes me van a ir diciendo la hora. The time. Con... <clears throat> okay. The first one that I have it's Kevin's. Okay. La primera que tengo es la de Kevin. Okay. So Kevin, let's go. Wait. Give me a second. Okay. There. So there we have it. Aquí tenemos. Okay. And then. Um, Elvin, what time does Kevin get up? Mm -hmm. What time does Kevin get up? Get up uh, mm -hmm. Monday. No, no, no. Listen, listen. What, what, what time? time. Mm -hmm. What does? No, what time does Kevin What time? What what time is it? Mm -hmm. or what time gets up? Mm -hmm. That's the question. That's the question. Kevin gets up. Kevin gets up. Uh -huh. At? Okay. At. What, uh -huh. what time? Uh, laura. hora. Yes. And mm -hmm. I get up. One more time. Okay. la le, que lea le, la la hora que está en el cuaderno de Kevin uh -huh. la primera 8 uh -huh. eh, pero tienes so it would be Kevin gets Kevin off... ah perdón perdón mm. sorry uh -huh. Kevin gets out at eight uh -huh. excellent very good Elvin let's go with next one ah uh... Jason, Jason, I can see you. What time does Kevin take a shower? Jason. Okay, uh, Kevin uh, take a, a shower at nine o'clock. Excellent, very good. Thank you, Mister. Uh, let's see another picture. Vamos a ver otra imagen, okay? And then we have Leonardo. Okay. Uh, Fátima, what time does Leonardo eat lunch? Leonardo eat lunch at half past past twenty no past. 12, good. 12. 12. 12. Uh -huh. very good miss thank you what about you uh, judith what time does elmer or leonardo uh go to no wait wait what time does leonardo study english leonardo study english at eight o'clock excellent very good Let's go next one. Mm. Kevin, what time does Luis? What time does Luis have a meeting? Have a meeting. No veo muy bien el cuaderno. Ahora. Me, eh, la pregunta, perdón. What time does does Luis have a meeting? A meeting. Ajá. 10 de la mañana. Sí. Ah, vaya. Eh, Luis era, ¿verdad? Yes. Luis Tai. Eh, eh, perdón, era la high meeting. Ajá. 10 o'clock. Excelente. Luis has a meeting at 10. Bueno, dice más, pero vamos a dejarlo. Has a meeting. At ten o'clock, okay. 10 sí. Very okay. good, thank you. Let's go with Leonardo. What time does Luis have lunch? Mm -hmm. Luis have lunch at one o'clock p.m. Excellent, very good. Let's do another one. Very good, very good. Uh, Liz Anchieta, what time? What time? Oh no, it's yours. No, no, no way. No, so sería Luis, Luis Guerrero. What time does Liz Anchieta go to the bank? <clears throat> what time does Liz Sanchieta go to the bank? Liz goes to the bank at 3 o'clock p.m. Excellent. Very good. And let's go with Luis Manrique. What time does Liz Sanchieta go to sleep or sleep? Lehan Cheta goes to sleep at 10 o'clock p.m. Excellent. Thank you. You know the schedule, Mr. Enrique, but okay. <laughs> Let's see next one. Nelson, what time does Kerin try to work? Um, Kerin mm -hmm. drives. Work to work at eight o'clock. Excellent, very good, thank you. Uh, Jamilet, what time does Kering have lunch? Have lunch, but I think he, he meant breakfast here. K Kering? uh -huh. breakfast. breakfast, yeah. yeah. Breakfast. What time does Ketting have breakfast? Ketting has uh -huh. has breakfast at seven o'clock? Yes. Very good, thank you. Uh Carolina, what time what time does Jason go to work, Carolina? Eh, sería a Cloud J Jason Jason goes to work goes to work at at six, six? ahí dice siete treinta uh, uh -huh. seven. 30. Seven. 30? 30, 30. Seven thirty, uh huh. Seven thirty o'clock. Excellent. No. no, seven thirty sí. a.m. O'clock, no. Okay. Seven thirty. Porque si o'clock, recuerden que solo para los empun. Para los empun. Mm -hmm. Okay. Exactly. Very good, Miss Carolina. Let's go. Mm -mm -mm. Okay. What time? Elvin, what time does Nelson cook? Nelson cook? Uh -huh. Nelson um, um, cooks? Uh-huh. Uh, perdón, ¿cómo se dice once? Once is eleven. Eleven. So, eleven o'clock. At, at. At, at, at eleven? Uh-huh. O'clock okay. p.m. Yeah. Excellent, mister. Very good. Let's see. Fatima, uh -huh. one more time. What time does Nelson drink coffee? Nelson drink coffee at four o'clock p.m. Excellent, very good. Let's see another one. Okay. okay. Let me see. Let me see. Uh okay, Kevin. Then, entonces, quiero ver Jason. At what time, Kevin? Get up, Kevin. Get up at eight o'clock. exact Get up or gets up? Get gets up. Exactly. Remember that we need the s, right? Let's go. Judith, what time does Kevin take a shower? <coughs> Kevin dijo o oh, Kevin? Kevin. No sé si puede Kevin. ver la imagen acá. Uh -huh, Kevin. Sí. Mm -hmm. sí. It's Kevin. Kevin. Kevin takes a shower at nine o'clock. Excellent. Very good. Okay, ah, just enter. Welcome, Mr. Carey. Buenas noches. hello. Hello, uh, we're doing questions for your schedules, okay? Estamos haciendo preguntas acerca de sus, um, de los horarios sí. que mandaron la clase pasada. ¿Se acuerdan? Okay. Okay. Yes. Entonces, acá, por ejemplo, tengo el horario de Kevin. Entonces, te voy a hacer una pregunta, por ejemplo, What time does Kevin exercise? Giving uh, exercise at uh, 5 o'clock p.m. Exactly, very good. Thank you, mister. Let's go with, um, let's see, I don't know if I have another picture. Oh. Uh, Liz Anchieta, are you there, Liz? Yes? yes, Miss. Okay, what time does Kevin have lunch? Uh -huh. have lunch. Kevin has a have lunch uh -huh. uh, 12 at 12 o'clock. At 12 o'clock. At. Very good. Miss. Thank you. Excellent. Excellent. So that was a little bit of the practice. Okay. For the schedule. Eso era un poco de práctica con el horario. Right now we are going to continue. So don't worry. Ahorita vamos a continuar unos minutos con ese tema porque vamos a con la preposición. Eso del at se llama preposición. But right now we are going to do attendance section. Ahorita vamos a hacer sección de asistencia. So please Please activate your cameras, por favor, activen sus cámaras and say present, okay? Y digan present. So, let's start. Alberto Cedillo Luna, Boris Ernesto Valladares Linares, Carolina ya Carolina Yanet Alvarado de Cardosa, present. Thank you. Elmer Leonardo Sánchez Pineda, lo siento, miss. No problem. <laughs> I'm sorry, my tongue. Uh, thank you, let's go, Elvin Gabriel Velázquez Rivas Present Thank you, Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín Present Thank you, Jason Ariel Martínez Ticas Present Thank you, Juan Cristóbal Alemán Ramón Judith Iber León Pérez Present me. Thank you, Kenya Melissa Escobar Maña Kering Alexis Escobar Cruz. Present, miss. Thank you. Kevin Edgardo Durán Gómez. Eh, present. Thank you. Lisa Elian Chieta de Rosales. Present. Thank you. Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Present. Thank you. María Chamilet Torres Mejía. Present. Thank you. Marlon Alberto Rivas Secundino. Mirna Isabel Cortés Villeda. Nelson Isidoro Escobar Martínez. Person. Thank you. Paola Beatriz Ramírez Calderón. Encio Mara, Tatiana Aguilar Flores. Very good. And thank you for doing the attendance section with me. Gracias por hacer la sección de asistencia. Okay, so let's move on and continue. Okay, vamos a continuar. Uh, give me a second. ¿Do we have any questions so far? Preguntas al momento. Okay. Now, um, we already did this one. Esto lo estuvimos viendo la clase pasada. Que otras preposiciones les decía o otras palabras que podían utilizar con eso del, del cómo se llama, de las horas era el at. Recuerden que es para decir. I'm sorry, I'm, I just want to. Oh my goodness, I have a nutshell right now going on here. Este, como les decía, el at lo utilizamos para decir acciones y después decimos el at. Um, uh, then another one that we can use is about. Otra que podíamos utilizar era el about y el around. Ok, esas eran las preposiciones hasta el momento ¿vea? de la clase pasada para decir la hora. Okay, recuerden la hora. Y cuando cuando hacemos actividades, pero cuando solo es la muy hora, dijimos que era el it's, ¿verdad? It's y decimos la hora. Um, then we are going to continue. Ahora vamos a continuar. Y me va a secar. <laughs> all right, all right, did this. bueno, esto también ya lo habíamos hecho. Let me see. Oh, we already did this one, sorry. Um wait, no, this one. No. I don't know why it's here. This one. Okay, this one is the one that we are going to, to say. It's to study. Okay. Um, so here we have the prepositions of time, okay? And then uh the preposition of time, as I told you before, it's in, on, and at, ok? Las preposiciones de tiempo, ok? Porque hay de lugar, hay de movimiento, hay un montón de preposiciones en inglés y así las tenemos también en español. Pero en, básicamente en español, pues, bueno, sí las utilizamos, pero, I like, it's like different, un poquito diferente. Igual en inglés, entonces, pero estas palabritas en inglés es como que si no las decís... Como que le falta algo, le falta, le falta como contexto a la oración. Entonces, un segundo. Wait to me one second, un segundo, un segundo. Entonces, ahorita vamos a estudiar estas tres preposiciones. Please pay attention to these. Por favor, presten atención a esta explicación, because it's super important. Okay. Now, let's start with the first one. Uh, wait. So first we have preposition in, okay? In here we have the different uses. Here we have the different uses. Can you help me to read the first uh, use for in, please, Jason? Me podías ayudar primero a leer el, el el uso del in, please? In is used for months, years, or Periods oh, of Exactly. Very good. So, like, basically, el in es utilizado para meses, miren, para años y para periodos de tiempo. But sometimes, pero a veces, le puedo decir, a veces, este, acá eh, entra otra sección y ya le voy a mandar otra, una imagen también ahí en WhatsApp, ¿ok? Porque a veces, y, de, y me acuerdo que la vez pasada con Mr. Luis, me recuerdo que él me dijo mi, pero ese no es in, que es con fechas, ¿ok? A veces se incluye, ¿ok? El in o el on también se utiliza. Entonces, pero va a depender de nuestro eh, contexto de la oración. Ya van a ver por qué. Y aquí tenemos diferentes ejemplos, miren. So for example, for a uh, month, can you help me to read this one, Elvin? Month mm -hmm. in June in February in December. Excellent, thank you. For years, help me please to read the next ones, uh, Judith. Yo dije, por favor que no me toque, por favor que no me toque. I'm sorry. Así, así te va diciendo, por favor que no me toque. Yo no sé cómo lo voy a leer. Vaya, hay dos formas, y miren, ese es un tip que les voy a dar, porque miren, yo no sé por qué a veces se complican y dicen, 1985, vaya, los números, los números en años los van a leer así, miren, en dos, en dos cantidades, 1985, <laughs> 2019, ¿ok? Porque son los más ah, okay. fáciles. No vas a decir, one a... No, son los dos. Así se leen los años. Ok, let's go, Miss. Vaya, vaya, vaya. Years. Uh -huh. In 1985 eighty-five. Exactly. In twenty-nine. Nineteen. 19. Excellent. Very good. And? In 1066. Excellent. Very good, miss. Now we have the period of time. Help me, please, to read it, Periods of time. Mm -hmm. In the summer, in the 80, uh -huh. 80s? 80s. Okay, thank you. Eighties. Uh -huh. In the past. In the past, excellent. En periodos y periodos de tiempo, allí es donde vamos a utilizar el in, ¿ok? Por ejemplo, queremos decir en el verano, in the summer, o queremos decir en una época exacta, in the nineties, in the in the eighties. Y también, por ejemplo, en el pasado, in the past, or in the present, or in the future, right? Porque estos, miren, estas preposiciones las van a utilizar en cualquier tiempo o en cualquier oración, podría decirse, porque ahorita básicamente en este módulo solo vamos a aprender el presente, pero a medida que vayan avanzando en otros módulos van a ir aprendiendo el, el pasado, el presente progresivo, que es para hablar sobre situaciones pasando en el, el momento que hablan, para hablar de, del futuro, siempre. Van a utilizar una preposición en su oración, ya van a ver. Entonces, este, es importante que esto lo tengan, porque okay? will use it porque sí lo van a utilizar, ¿ok? Then we have the next preposition. Yes, Luis Guerrero. Solo una cuestión, Miss. Uh -huh. eh, en el tema de los jurors y la lectura. Uh -huh. eh... Yo no recuerdo muy bien, pero hace mil años cuando yo... <laughs> ok. Me decían uh -huh. de que cuando menos cuando son fechas, uh -huh. en ese caso 1066, uh -huh. se dice 1066. Oh, y yes, ya okay. los otros, y ya los otros si son 2019, 2016. Uh -huh. Pero es una pregunta said... porque no me acuerdo. Thousand thousand sixty this one. Yes. Ah, oh, no, mister, Pero all the years you can write it, you can say them in like all the years. Okay, very important, years. Pero recuerden, solo los años lo puede decir en de dos, de números, o sea, de dos en dos. Este, pero también como tú dices, cuando es de mil y dos mil también, por ejemplo, acá, el a mí podría haber dicho 2019 acá también podría haber dicho a 1066 en uh, this one en esta podría haber dicho 1980, no wait it would be no in this one no no okay. ahí sí no, se puede no no saber. no Solo no ajá. Son mil, mm -hmm, exactly. se menciona mil, ¿Mil pero o igual dos mil? como le digo ajá como le digo no me no lo recuerdo muy bien no pero eh, well well since I know okay de lo yo le puedo decir, es que puedes leerlo, los años, ¿ok? Cabe recalcar, uh -huh. años. Puedes leerlos de dos, bueno, de tres maneras, porque una es, la otra se me olvidó decirle. ¿vale? La larguísima, la bla. Esa es una. La bla, 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 Ajá. Y luego hey. cuando son así, pero como le digo, uh -huh. ya ese era la edad de piedra todavía. <laughs> 95, 20, 90, 90, 2019, 2019. En, pero cuando son mil y mil, no recuerdo muy bien, se podría decir mm -hmm. a thousand o 2000. 2019, maybe, ahí sí, thousand, porque de ahí está la otra que solo dice el último número, que de hecho lo utilizamos para fechas cuando van así, divididas por una pleca. Entonces, en el caso de mil, eso es otro. Recuerdo que me des, que decían a thousand, o sea, uh -huh. no era one thousand, sino que uh -huh. a thousand. Vale, por ejemplo, esta fecha, miren, esa fecha es que, like, that's super important, es muy importante porque para llenar formularios. Eh, no sé, no, la, bueno, el de la embajada nunca ha llenado, la embajada no les podría decir, pero este, hay otros formularios que ustedes pueden llenar, tal vez en inglés, este, y sería así, ve que solo dices los últimos dos números del año. Entonces esta fecha se leería October 28, 19, 19 one. And that's it. Esa es la otra, que solo dice los últimos dos números. Esas serían las tres formas. Dices el más largo, like 1,985, o dices por dos números, o dices los últimos dos últimos dos números de, del año. Esa es la otra forma. Esas serían las tres formas de leer un año. Porque lo otro, vaya, por ejemplo, los Número de tarjeta, por ejemplo, se leen número por número, chicos. No se van a complicar, que van a empezar... 19 no, número de tarjeta, número de teléfono. Eh, quiero ver, quiero ver. Just that. Eso se leen número por número. Uh, ahora, cantidades monetarias se deben leer. Con un thousand así con miles y millones y todo lo que lleves. Eso es obligación, okay Con, con monetarios. De ahí, quiero ver qué otra cosa se lee completa. Just that, solo eso. Pero lo demás, porque a mí me ha tocado como que empiezan a leer el número de una tarjeta, 19,000, y I was like, no, you can do number by number, no, like, número por número, okay Eso es import información importante, no. No es tan complicado el English It's easy, pero algunas personas piensan que tienen que leerlo con millones y no, ¿Ok? Y a veces ni like ni los Americans know the numbers in thousands, so don't worry, ¿okay? No se preocupen. Este, pero sí los números son importantes. No sé por qué el, el manual sinceramente no trae los números, pero se supone que eso sí tienen un, un conocimiento de los números. Um, pero es importante que si pueden los repasen, okay. Porque no recuerdo si el otro módulo los tiene, pero igual same. It's important, es importante. Here we have some sentences, okay, that we are going to read. Can you help me to read the sentences, please? Um, Kevin, number number one. my you. My birthday? In... Oh, birthday birthday is birthday. Uh -huh. in april april, april. very okay. good excellent let's go with next one leonardo number two england won the world cup in um 1966 Six. Excellent, thank you, Mr. Leonardo. Lisa Chietta, next one. <coughs> Lisa Chietta, hello, Miss. Okay, help me, please. No, no Te escucho, Liz. Hola. Hello. Uh -huh. la, Hola. La, la, hello, Miss. La última. Hola, mis. Hi, eh, the, the summertime. Excellent, mix. As you can see, como pueden ver por ahí, están utilizando in, miren, primero va la oración. My birthday is el verbo tú vive. Y después, miren, ahí viene nuestra preposición. In, y después dice el mes. Porque recuerden, el in se utiliza en mes, años y o periodos de tiempo, ¿ok? Igual yo le puedo mandar otra imagen que, ay, oh my God, no me deja copiar, pero ok, de ahí tenemos esta que es en pasado, pero igual eh, tengo el sujeto, el verbo, algo para complementar, y de ahí dice in, y después dice el año. Después tenemos el ay, y de ahí dice la oración, el verbo, mira aquí está, algo para complementar, y de ahí dice la preposición in, y ahí va el periodo de tiempo, de summertime. El tiempo de verano. Después vamos a hacer nuestras oraciones, ok. But first we're going to study them. Pero primero vamos a practicar y a estudiar. Let's go with the next one. That is on. On. Can you help me to read, please? Luis Guerrero? When do we use on? Please. On. On is used for days, dates. In a specific part of a day, days on Monday, on Friday, on Sunday. Thank dates. you. <laughs> Thank you. Excellent, Mr. Luis Manrique. Dates, let's go. On Monday, on Friday, on Sunday. No, dates, dates, fechas. Fechas, perdón. <laughs> um, february 15th 15th mm -hmm. on july 7th, 7th? uh-huh on a april 1st excellent very good and next one nelson cars of a specific date okay um, on february mm -hmm. 15th no mister on monday morning uh, on Monday morning, on Friday evening, on Saturday night. Exactly. So for this one, remember in el on recuerden, and uh, we are going to use it for days para días de la semana. Dates, o sea, para fechas, dates es fechas y para partes específicas del día, ¿ok? Igualmente, ahorita les acabo de enviar una imagen donde está esto y ahí dice que el on, si se fija también, bueno, solo parece para dos cosas, pero también lo pueden eh, utilizar para decir eh, o complementar oraciones diciendo una parte específica del día, por ejemplo, en la mañana, entonces vamos a decir on On the, on the morning let's say o queremos decir el jueves por la tarde entonces decimos on Thursday eh, afternoon ok y así vamos a hacer vamos a leer unas oraciones oraciones por acá help me with the sentence number one please Yamilet. example sentences uh -huh. i will meet my friends on saturday thank i was born on february mm -hmm. yeah yeah finish miss okay on february 15th right very good <laughs> yes. excellent miss thank you let's go with next one help me please uh, carolina Uh, I did me my I did my one more word uh -huh. on Wednesday evening excellent very good y miren por acá tenemos las oraciones miren que parecen de diferentes tipos pero tenemos sujeto la oración y después tenemos la preposición y le agregamos miren en este caso aparece un día de aquí tenemos un sujeto, la oración, la preposición y después agrego una fecha. Otra forma podría ser el sujeto, la oración o el verbo con la oración. Y de ahí la preposición con una parte del día, ¿ok? Then, we have the last one that is at. At is another very important preposition. Can you help me to read please, Miss Fátima? ¿Me ayudas, Miss Fátima? Okay, teacher. Thank uh, you. Add, add you is used for a specific time, such as has time of day, meal meal times, mm -hmm. holiday, and how do you say it? Etc. 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 Excellent. Very good. And then we have the examples. Thank you, Miss uh, eh, Elvin. Mm -hmm. no, okay. No, okay. <laughs> okay, Elvin. Thank you, Miss. No, help me, Mr. Elvin. Time of day mm -hmm. at four o'clock mm -hmm. at ten thirty uh -huh. at thirty mm -hmm. sorry thirty uh, at ten thirty mm -hmm. at minute midnight. Midnight. Pardon. Midnight. Medianoche. No, no problem, Mister. Midnight, Midnight is medianoche. <laughs> mm? No okay. problem. Then we have meal times. Help me to read them, please, Kering. Meal at long time at breakfast <coughs> at dinner time. Excellent. Very good. And then we have holidays. Help me to read, please, Jason. Yes. Mm -hmm. At Christmas, at Thanksgiving, at the weekend. Excellent. Very good. Very good, very good. Okay, and then we have the next ones. We have some examples. Help me to read the sentence, please, Judith. Example sentences. Mm -hmm. Let's meet at 8 o'clock. At lunch time I usually read a book. Excellent. Thank you. Can you help me with the next one please? Uh, getting? uh example sentences. Mm -hmm. No, the last one, Mr. El, la último. Oh, mhm. Mm People, people sing carol at Christmas. Excellent. So, there you have it. Ahí lo tienen. Y miren, algo importante a recalcar es que las preposiciones no siempre van al final o en medio, podríamos decir, de la oración. También pueden ir al inicio de nuestra oración. Ok. Al momento. Uh, ok, mister, no problem. Ese, entonces, pueden ir al inicio de la oración o pueden ir en medio de la oración. Ok, let's go. Oh, I am sorry, Mr. Kitting. Ok, so there we have the sentences, then we have at, then the we complement. Miren, ahí tenemos la primera, que es una oración, después tenemos el at, y después tenemos una hora. Que se fijaron que en la clase en del viernes, pues estábamos utilizando el at, ok. De ahí también podemos decir para... Un tiempo de comida específico que, por ejemplo, el lunch time. Recuerden que es el almuerzo, vean, Miren, a lo lunch time. Y después decimos una oración. Ahora bien, siempre debemos de dividirlo con una coma si va a ir al inicio, ¿ok? O puede ser así, ve Por ejemplo, tenemos aquí el sujeto, después nuestro verbo. Y de ahí tenemos at y Christmas, que es una eh, festividad, ¿ok? then I think we have a little bit of practice vamos a ver un poquito de práctica me van a ir diciendo cuál es la respuesta correcta ¿ok? number one, what do you think is the correct answer for this one, Kevin ¿podrías leer la oración y decirme la respuesta correcta, Kevin? Um, Kevin Kevin verdad Bruce, Bruce, uh -huh. Bruce Dyer birthday X uh -huh. Eh, up this eh, como se lo o December, 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 sí lo December. Uh -huh. December. Okay, so at December. I mean, in, on or at? apps, sorry, up. At December. Ok mm, okay, let's see. It's in mm. December. ¿Por qué in? Porque el in lo vamos a utilizar antes de un Mes. Y mira que tenemos December, ok? But good try, karen Good try. Thank you. Let's go next one. Help me with this one, please, Leonardo. I get up um 7 o'clock. In no. or at? At 7 o'clock. Very good. Sí, vea. at porque tenemos una hora. Very good, Leonardo. Let's go with next one. Help me, please, Lisa Chieta. It is um, at. At. Sí. Okay, El let's. Mm, no, in the winter. ¿Por qué in? Porque es para una estación, ok, una season, ok. O también para un periodo de tiempo. Recuerda que el winter, o sea, el invierno, tiene un periodo de duración, entonces sería in. Ok, miss. But thank you. Let's go with next one. Luis Guerrero, let's go. I saw a musical on March second. Oh, on March second, okay, very good. Thank you, Luis. Let's go with next one, Luis Manrique. Help me with this one. Mm hmm. I moved to England. Mm -hmm. in. in and how do you read that one? lees uh, eso? I moved to England in twenty eighteen. Very good. Thank you, Mister. That's perfect. Okay now. I'm to do some sentences. Vamos a hacer algunas oraciones, ok, in order to practice, okay, para practicar esto de las preposiciones. Which ones are the prepositions? One more time. Prepositions of time, which ones are? ¿Cuáles eran? In, in at, 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 at. At. Perfect. Um, Very good. When do we use in? ¿Cuándo utilizamos el in? ¿Qué me recuerda? Uh -huh. Mont. For huh? Month. 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 Year. Year. In is for month. Aha, yeah. que uh, más? Period of time. A period of time. Aha. Years. 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 <laughs> okay. Years. And then we have the next one. Wait a second. I just want to check something. Okay, then we have on. When do we use on? Days. Uh, days. At. What else? De date. At. Dates. Uh huh. And. Part of the day. Of the day. Very good. Excellent. And then we have the last one. That is, at. Or what do we use at? Day. Day. Time. Uh -huh. Can you talk about holidays. Holidays. Very good, Miss. Thank you. What meal else? For specific times. Meal times. Meal. No time. meal... Holidays. Aha. Uh -huh. Meal time and holidays. Very good. Recuerden que holidays serían todas las festividades. At Mother's Day. At Independence Day. At Father's Day. Okay. Todas las festividades que tengamos. El día del padre. El día del madre. Todas, okay, that would be at okay there we have them. Now to make the sentences para hacer las oraciones. So basically, for example, in number one we have in month period of time in years. For example, we can say I hmm let's say yo, uh, I start. Sorry, I start English class. English class in August. Meeting. Súper fácil, una bueno, un hábito que acaban ustedes de adquirir. Then we have here, I start, yo inicié la clase de inglés, dice, in agosto, que es en agosto, ¿verdad? Vaya, for years and for period of time, para periodos de tiempo, podríamos decir, de... Hmm. ¿Cómo se dice...? limpiar, ¿quién recuerda limpiar la casa? ¿Cómo sería? Chores. clean the house. Cliente. Chores. Ah, mm -hmm. two, two chores también puede ser, muy bien. Clean the house. In, ajá, vamos, un periodo de tiempo, vamos a poner un periodo de tiempo. In. I'll sit. Ah, in vacations, bye. In, in vacations, vacation. ¿por qué in In vacations. Porque en vacaciones es un periodo de tiempo, ¿verdad? Tenemos algunos dígitos, so it would be in vacations, ¿ok? Miren, tengo sujeto, después pongo el verbo, complemento con algo, y de ahí, ir y después pongo un periodo de tiempo. No es que siempre va a pasar así, a veces solo con un mes vamos a rellenar. No hay problema. Ahora vamos a irnos con years, porque pues casi no lo hemos visto los números, entonces vamos a dejarlo más que todo en estos dos, ¿ok? Meses y periodos de tiempo. On days and dates and parts of the day. For example, we can say, por ejemplo, podemos decir, I eat breakfast on, hmm, on Sunday. Voy a decir, I eat breakfast on Sunday. Y miren, tengo primero mi sujeto, después eat breakfast, que sería la acción, y después, On y el día de la semana. O también puede decir fechas específicas. Eh, podemos decir we finish. We finish. The course o the module. On. ¿Cuándo finalizamos? Who knows? Quién sabe. Vamos a ver. September. September. On September. Ajá, ¿qué más? ¿El 5 de septiembre sería? Five. Fifth. Ajá, on September 5. Very good. Este es, eh, para las fechas utilizamos los números. Eh, ay, ¿cómo se llaman esto? Wait, 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 I forgot. Ordinal numbers, ok. Los números ordinales. Ok. Este, y básicamente los números ordinales. Del 4 en adelante solo se le va agregando el TH y los primeros 3 cambian: que el 1 que es ST, el 2 que sería 2 ND, el 3 que sería 3 RD y los demás van con TH. Ah. Para... Uh -huh. Quedó bonito, pero me eché el aceite de rompe. <laughs> bueno, sí. Okay, then we have the last one that it would be parts of the day, y de ahí sería el último con el on, que sería partes del día. For example, uh, they tienen clases. ¿cómo se decía? Can you tell me? Study. Study. Ok. Tener. Hmm. Study. They study. On. Uh -huh. ¿A qué hora estudian ustedes o tienen clases ustedes? Eight o'clock. Eight o'clock. No, ahora no. Sería en qué parte del día tienen clase. ¿En la mañana? ¿En la tarde? ¿En la noche? Noche. ¿Otro vez? evening. On the evening. On even. the oh, evening. Vaya, puede, miren, hay dos formas que pueden decir acá. Puede ser on evening o in. Or on the evening, pero es que también puede ser in the evening. para ok. On the evening, ok. Puede ser también in the evening. In the night. In the, in the night también puede ser. De hecho, en la imagen que les mandé, creo que así aparece. Ajá. Ahí dice periodo de tiempo. In. So you can use it. También lo pueden hacer. Ah, uh, so that's another one, and then we have at y el at pues que es para tiempo hora específica y para tiempos de comida y para festividades. Vea, por ejemplo, we <coughs> so, <coughs> we celebrate Independence the, Independence Day at When do we celebrate Independence Day, everybody? When do we celebrate Independence? C uh, September. At? At September. September. Mm, wait, wait, wait. We celebrate Independence Day? Huh. No, it will be different. We celebrate freedom. Vamos a poner acá mejor para. Freedom. At Independence Day. Vale, ¿Por qué les voy a decir que cambié esto? Porque les había puesto así, miren. O sea, la, la, la festividad se las había puesto después y así, miren. Nosotros celebramos eh, libertad en oh, el at, vea. Porque el a, ah, por cierto, el in, o y el at significan en. Los tres palabritas significan en en español. Entonces, at Independence Day. Otra, por ejemplo, puede ser también they celebrate to the fathers. Ah, cuando se celebra a los padres. At ¿Cómo se llama la, se llama la festividad? Cuando se celebra a los padres. No. ¿Ah? ¿Yo? no. ¿Cómo se llama la festividad del de que celebran a los padres? ¿Cómo se llama la festividad? Father's Day. Exactly. Very good. At Father's Day. Ok, el día del padre. Ellos celebran, dice acá, a los padres. At At Father's Day. Ok. Eso es con el at. Pero también pueden utilizarlo con el tiempo. vea, por ejemplo, sería... She hmm, drinks coffee at. Can you tell me one hour? Me podrían decir una hora, please. Six. At six o'clock. Uh -huh. At six o'clock, what? A.M. A.M. Very good. Thank you, mister. Y allí es donde utilizamos el at. Okay. So, questions, y así es como lo utilizamos, ok? Aunque para tomar café no hay un exacto. <laughs> exactly, <It's>, that's true. <laughs> <It's>, <laughs> eso sí es cierto, mister. That's true, true, true. So, any questions so far? Because right now we are going to practice. Ahorita vamos a practicar, don't worry. I just want to send you. So, les voy a mandar una imagen, la imagen de lo que acabamos de, de hacer de nuestras sentences. So we can continue because we are going to do our sentences. Vamos a hacer nuestras propias oraciones. Give me a second. Okay, so right now. Wait. Oh no, I do have another practice. Tengo otra practica. Give me a second. Wait. me one second okay you will see a sentence do we have do we have a, a question right now preguntas right now is the time okay no questions okay so here we have a little bit of a quiz okay so you have to tell me the correct answer okay let's see number 1 help me please leonardo my birthday is in december very good mr thank you let's go next one let's go with kevin kevin i, uh, I don't go to school on holy July yeah. On July On July um, AI all hol Okay I have holiday oh. Holiday Oh no mister it's not on it's in good try See sí, in porque recuerda que el in lo utilizamos para meses okay Thank you Let's go with next one help me here please uh, it would be judith tell me sasha goes to bed at 12 o'clock very good miss thank you let's go with next one fatima <laughs> we go to school on mm -hmm. september okay oh my goodness In September. septiembre. wait, pero la anterior vea que decía in. Wait, let me check. Ajá, uh -huh. in July. Aquí está in y acá. Ajá, uh -huh. ya. Yeah. Okay, okay. So we're good. In. Lo que les estaba diciendo, que el in lo vamos a utilizar para meses. En la imagen que yo les mandé no aparece porque ahorita lo estaba chequeando. Oh, si. Sí. Ah, no, si, sí, si sí aparece. I'm sorry. I thought oh. it wasn't. Pero si sí esta. Very good, Miss. Thank you for trying. Let's go, Elvin. Elvin? Uh, students go to study, um, when's on when's Wednesday. On or in? On. Uh, um, very good. Thank you. Mes. Yes? Pero si es mes, no es in. Ajá, pero este es día de semana. Wednesday, okay. miércoles. Wednesday. Sí, sí. Había leído mal. Ajá, decir. no o sea, problem. Can you help me with this one, Kedden, please? <laughs> aprovechando. Yes, you, you know uh, what think I have. Uh -huh. es, es nombre propio Dacha. Or Dacha, you know, Dacha. It's a nombre propio. Dacha is swing. In the swimming pool uh, at six o'clock. Yeah. Very good, thank you, Katie. Let's go okay. to the next one eh uh, Carolina uh, es al Albina It's uh -huh. Pre Fabs. In coffee, I think it was. It a in coffee. In coffee. Aha, and then? In or on or at the weekend. The The membership fee. Would be. On the weekend. On the weekend. Oh what? no! It's at the weekend, okay? At the weekend. Thank you, Miss. Let's try with next one. We are going with Luis. Luis Guerrero, help me please. <clears throat> Luis Guerrero, can you help me with My this? My grandma always goes to church. Mm -hmm. Easter Sunday. At Easter Sunday. Okay. Okay. One thing, Mr. Easter Sunday is Domingo de Pascua okay, so it's a holiday holiday mm -hmm. okay let's leave it at you say right yes oh no <laughs> it's on Easter Sunday we are going to check this one later wait Eso la vamos a chequear en un momento, okay with on let's go with next one Luis Manrique. marika you there yeah mm -hmm. Tasha has lunch at 12 o'clock excellent thank you mister let's go nelson okay um we thought i go to the beach in august very good thank you nelson let's go with next one jemile You never watch TV at night. Very good. Thank you, Miss. Let's go next one. Help me, please. Elvin, one more time. <coughs> we'll celebrate New Year's. Thank you. At three. Aquí, aquí es una fecha específica, diciembre. De, de bueno, es que aquí lo han puesto eh, la fecha en británico porque es 31 en español sería 31 de diciembre. 31 no de diciembre. 31 de diciembre. 31 de diciembre. Pero ¿cuál sería la respuesta? At ¿In, or at, or on? Quiero eh, fecha en específica, at. Oh, no, it's on. Thank, on. thank you for trying. Don't worry, don't worry. We're practicing. Let's go, Carolina. Arina, Arina, Arina. Sí, así se dice. Arina y el plan. <laughs> Arina, <y> el... <laughs> Arina, <y> el... <laughs> Arina y el Arina y el verano. Arina, YouTube, cinema. Aha. Uh -huh. Uh, sería at... at noon. Very good, Carolina, thank you. Fatima let's go with next one. No consulta mis preguntas, a mí es que es le escuché cortado entonces no sé Hello. si me preguntó a mí o a quién yes yes Fátima me escuchan cortado ah okay okay, ok, ok, aquí en ese momento ajá, le escuché cortado entonces okay. igual cuando habló anteriormente o sea pero no usted sino que la compañera también escuchó oh understand me I'm sorry mm. but this one okay. miss en ese caso sería my my mom's birthday is in August uh -huh. sí sí en agosto yes very good miss thank you jason next one dasha never goes to the museum in the morning very good jason thank you let's go Mies. next mm -hmm. I have a question. Tell me. What is the okay. meaning mean of uh, mealtime? Mealtime es tiempo de, co de una comida. Por ejemplo, el desayuno, el almuerzo, o cena. O sea, breakfast, lunch, or dinner. Okay. Es, ajá, meal, cuando digo mealtime, a eso me refiero, ¿ok? Lunch, okay. breakfast, Thank or dinner. Uh -huh. No problem. Meals, get... meals. ¿Mm? En la pregunta anterior, eh, como decía, eh, por la mañana. Uh -huh. Y como es parte del día, no tenía que ser on. En esta. Wait, 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 let me see. In the morning. Mm, I understand what you're saying. Ya te entendí. Eh, porque también podría haber sido at the morning. Sí, ya te entendí lo que me quieres decir. Pero por eso les envié, es que fíjense que a veces, y les decía al inicio, ¿verdad? A veces el in y el on son similares. Les decía que de de depende del contexto de la oración. ¿Ok? Ahora bien, en esta, y a veces hasta los tres, o sea, se puede utilizar el in o el on o el at en una oración, o sea cualquiera de los tres, en este caso como dice in the morning y les había puesto, no les había puesto en el periodo, un periodo de día, era en el on verdad, en la, en en la on. ajá es cierto, en la presentación que les puse sí decía on verdad, y yeah. explicó yes, sound watch porque yo estoy ahorita chequeando la imagen que les mandé y ahí dice que solo en días y en fechas, pero me acuerdo que en la diapositiva yo les puse en el día, fechas y periodos del día, pero pues sí, pero sí, Miss, puedes utilizar el in o el on. Aunque acá en la, en el juego, ¿verdad? Ahorita le iba a salir malo si utilizabas on. Pero básicamente va a depender del contexto. Ok. Sometimes, porque ya van ya, a ver, les voy a enviar otra imagen de esta y les va a aparecer eh, siempre con el in y con el on, como que hay un poco de, de discrepancia. ¿Por qué? Siempre es, no, I don't know why, no sé por qué, pero siempre es como like, like what, like how can I tell you? Esto del in y del on y el at, primero es como que uno es más específico, el otro es un poco menos específico y el at es súper específico, ¿ok? Siempre se toma acá, porque van a ver, este que le voy a enviar es otra imagen, y ahí se sí aparece que que se puede utilizar para partes del día y en el otro es para partes específicas del día entonces por eso miren en este caso la toman como in el correcto y no la voy a señalar ahorita lo voy a, ahí la mira ahí dice miren dice parts of the day en el in pero en el on dice parts of a specific day Ok. Entonces, that will be the difference. Así vamos a, a separarlo ahorita. ¿OK? Tiene que decir una hora en, en específica de la mañana. Uh -huh. Para que utilicemos el on. Una on. Parte. Okay. Ajá, por ejemplo, el miércoles por la mañana. Morning. Wednesday morning. Para, para utilizar el on. Okay. En cambio, si solo dice morning, ah, in. Ok. Pero si así decimos, por ejemplo, sábado por la tarde, Saturday afternoon, entonces ahí utilizas el on. ¿Ok? Vamos a dejarlo así. Y después vamos a hacer oraciones utilizando los dos, in y on, ¿ok? So just to clarify, para aclarar esa parte. What about this one? Can you help me please? Um, Carolina. Sería, my sister was mm -hmm. born, 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 uh -huh. born in 20, um, 20, 17, 17. excellent Y me dijo, ¿verdad? Very good. Thank you. Let's go next one. Nelson, help me. <coughs> okay. Um, I like to go sledding. In winter, in winter, very good, thank you. Let's go Luis Guerrero, next one <coughs> <coughs> mm -hmm. I hate to wake up uh... Vamos a ver si recuerda. Acabo de decir eso en la parte específica del día y en la parte. Sí, pero ya me equivoqué con el Easter, Easter Sunday y entonces. Pero Easter Sunday es un poco diferente. <laughs> uh -huh. eh, on. On. Monday morning. Muy good. Alone. Lo vamos a utilizar para una parte específica de un día, de un día. Let's go. Next one, Help me please. Jamilet. We always eat pizza at lunchtime. Excellent. Thank you. Let's go next one. Kering. The last one. The, the, the bus arrived. And permitame ask... I don't sería. Okay, sería six six. 45. Okay. Uh, so yeah, six mm -hmm. uh, forty-five minutes. Okay, okay, let's see. Yay, very good. Thank you. Thank you, Mister. Okay, here we have the answers. Okay, the one is the number two. Que era in July, pero because it, it's a month, right? i in porque pues es un mes. De ahí la otra que tuvimos mal fue en September igual porque es un mes, ¿verdad? Eh, aquí sería at the weekend porque, bueno, en la última imagen podemos ver que es un poco más específica, ¿verdad? At, eh, porque el weekend para los americanos es como like a, like a specific, uh, like a holiday, okay They take it as a holiday de la 8. Easter Sunday. Oh, on, mister. For this one. Eh, si te fijas en el, el on, en la última imagen que envié, dice ahí, días. Y ahí dice, on my birthday, on Christmas Day, on Halloween. Vaya, esta, mister. Easter Sunday. Es una holiday, sí. Ok, es una holiday, pero en este caso ay, no me acuerdo que eso no se puede. Pero en este caso está la holiday mister y tiene un día, no sé si te fijas que es Easter Sunday. Entonces, por eso Easter es la holiday y tiene un día específico, Sunday. Porque también están otros días del Easter, está Easter Monday, está Friday Easter Friday, no me Easter All, for, the days right. is Easter. All day day for the Easter Toda la semana santa Se dice Easter y dice un día Easter weekend, Ajá, Easter, weekend. <laughs> Easter week Ajá, Entonces siempre para la semana santa Utilizas Easter And then Y de ahí las demás Quiero ver Oh here on well, This one on December 31st Bueno en esta sí ¿verdad? porque era una fecha Utilizamos el on Eso sí And then the rest is correct. Uh, this is mostly for practice, esto es un poco más de práctica, okay? Um, do you have any questions right now? Preguntas right now is the time, ahorita es el momento si tiene alguna pregunta o duda. Because right now we are going to do a little bit of creation. Okay, here we have a little bit of again preposition of time. We have on, in, or at. Let's go with on. Help me to read on, please. Judith, help me to read on. On. On Saturday, on January. Twenty third, twenty third, on Monday, February fifth. Uh Okay. Yes, yes, yes. On okay. Wednesday morning. Thank you. Very good. Ian, help me to read, please. Jason. In in May, May. May, uh huh. In. I don't. 20? 20? 20, 20. 18. 18. Very good. And the last one? In the summer. Mm -hmm. In and the. Summer. And? In the morning. Excellent. Very good. Thank you, mister. Excellent. Then we have at. Let's go mm -hmm. with at, please. Fatima. at uh, the half past two mm -hmm. at noon at night at mi mi midnight midnight uh -huh. excellent that's midnight. media noche right very good thank you okay then we have a little bit more practice Y ahí tenemos un poquito de práctica en which we are going to have this email, okay? And we are going to complement with the correct preposition of time. Tenemos este email, tenemos este correo electrónico. Es un correo, sí, es un correo y vamos a complementarlo con la preposición correcta. So right now, I am going to give you. Wait a second. Let me see if I have it in a presentation because I don't remember. Give me one second. Okay, so there we have it? We already did this Okay, here. So you're going to write, please. I'm gonna give you two minutes. Le a dar dos minutos para que escriban la preposición correcta. Okay. So let's do it, please. Can you do it? Two minutes, okay? Two minutes, so you can do it with the. email, because remember emails are important too and they have prepositions, as I told you before you use prepositions all of the time, pues las preposiciones como les estaba diciendo se utilizan siempre vea todo el tiempo lo que pasa es que tal vez no sabíamos que así se llama o las utilizamos vea diferentes formas so let's try to do it escribamos el correo y tratemos de hacer la complemento right One more minute. Oh, by the way, this is on page 36. Eso está en el manual. Si tienen el manual en página 36. So please, let's do it. Okay, let's see. Let's start reading it, please. Can you help me to read? Uh, Jamilet, let's start to the first sentence, please. Let's go. Lo leo. Yes, please. The beginning until the first uh, point over there. Fatima, <laughs> are you busy on Monday afternoon? Okay, busy. Okay, let's go. Thank you, Miss. Continue, please, Nelson. Ok. Do you know about the new product that the company launches? Good, thank you. Continue, Luis Manrique. ¿Dónde se Que me okay. no, no perdí. There's a presentation. Allí me salía, there's a presentation about it and it sounds very interesting. it starts at mm -hmm. half past six. excellent. thank you. luis guerrero, continue. i work until 5.45, but i can meet you at 6. Clock on the corner of Fierce Avenue and Main Street. Thank you. Let's continue, Miss Lisa Anchieta. Donde se quedó, Miss? What do you do? What do you do? Mm -hmm. what do you think sorry what do you think what do you think there, there is another presentation presentation mm -hmm. presentation would it be <coughs> in March on Sunday in March on Sunday excellent and can you finish Liz ¿puedes terminar la frase? And I got take day Bye that day, uh huh. Let me call. Bye no. bye. No, no. Bye bye. Bye bye. Excellent. Do you have it like that, everybody? ¿Así lo tienen? Please thank check, check. Excellent. Me. Very good. Thank you. Thank you. That's perfect. And then Uh, ok, so now something that I have here because it's something that I think it's uh, very important. Algo que tengo acá, que creo que es muy importante que ustedes lo conozcan, es que las mismas preposiciones de tiempo se utilizan para locación o lugar. Ok, so there we have for time. Esta es la que estamos estudiando, que era de tiempo. Y aquí tenemos de locación o de lugar. Y como pueden ver, el in, miren. Ay, no se mira este color, güey. El in here, we use it for general. El in lo utilizamos para algo general. Y aquí están las diferentes, miren. Y en el locación, pues, están acá las diferentes ejemplos. De ahí el on es un poco más específico. Aquí están los ejemplos, igual como lo teníamos antes. Y también para el lugar. Y el at es muy específico, ¿ok? Por ejemplo, para, la, para las horas y lo demás que le decía. Y para direcciones. Cabe recalcar que esto de locación o de, de lugares lo vamos a estudiar y lo van a estudiar en el próximo módulo, ¿ok? So don't worry, ahorita más que todo nos vamos a enfocar en tiempo. And that's why right now, oh no, wait a second, give me one second. I just want to check on something on there. Okay. so do you remember that... Uh, With the schedule. ¿Se acuerdan con el horario que hicieron? Vea de sus compañeros. So, what are you going to do? You, have, you are going to... Van a escribir un pequeño texto. Like here. It says... Using the information from exercise to page 35. Entonces, acá... ¿Se acuerdan lo que hicimos? ¿Verdad? de Que escribieron... Bueno, no escribimos uno por uno. Sino que todos hicieron uno cada uno. Y... Acá, bueno, ustedes mandaron uno completo y hicieron las actividades y escribieron el día, bueno, no el día, la hora y un día específico. ¿Se acuerdan? Que decía Monday, Tuesday, Wednesday y así. Entonces, utilizando eh, uno, uno de esos que van a elegir ahí de los que están en WhatsApp, vamos a escribir un texto. Así, miren, voy a escribir, I'm gonna choose one, yo voy a elegir uno. I'm going choose the first one. I think it's Kevin. Creo que el primero que está es la de Kevin. La schedule de Kevin. Creo que I think so. Yeah, exactly. Entonces vengo yo y empiezo. Dice que specify in time and date and use and to connect ideas. Dice: eh, escribe algunas actividades de tus compañeros o de que tienen que hacer específicamente. Especifica la hora y la fecha, dice. Utiliza el and para conectar ideas. Por ejemplo, Kevin gets up at 8 o'clock. Okay. In the morning. Okay, porque pues obviamente va in the morning. Then y después and he has breakfast. Breakfast at 8:30 a.m. on Monday. Ok, y miren, ahí es donde utilizo las diferentes preposiciones, ahí describiendo el horario de Kevin. Ok, y así quiero que elijan uno, no el de Kevin, porque ya lo utilicé, quiero que hagan otro, hay muchos ahí, entonces elijan uno y vamos a ir agregándole las preposiciones, así como el at or in. Or on, ok? Y si ustedes gustan, pueden agregarle una fecha específica. No sé cuál es de quién. Eh... Wait a second. I don't know how to tell <laughs> no you. Cómo... No, tienen nombre. No, yo, yo porque pero. Bueno, uh... solo Isidoro, de los ¿Y otros? <laughs> Pero, y como yo tengo los nombres de ustedes, entonces, porque yo porque los iba viendo del... No, porque yo los iba viendo de ahí el WhatsApp y ahí ya sabía yo. Ah, es Miss Carolina. Ah, es Mr. Luis Manrique. es Kevin. Pero vamos a ver. Porque el número que dimos todos lo han registrado en base al nombre de cada uno y por eso eso lo tiene guardado. El grupo. Ajá, no, no pero usualmente cuando uno envía un mensaje o algo aparece la descripción. Eh, wow. por ejemplo yo en mi descripción de, del perfil tengo Judith León ajá, y es... hay otros que tienen un nombre o a veces eh, no sé, por ejemplo ese que dice Durán Kevin 082 es, es Kevin, que es Kevin <laughs> y está el otro que dice Vázquez, que ahí sí obviamente no, no se sabe quién También es el, pero, el, el, el pero el de bilórico, algunos sí el aparece el nombre más... Ajá el me ubico más, tal vez en el de Liz, porque aparece aquí. <laughs> Ajá, y sabe que es Liz. Protect ok, el de Janet también dice ahí uno. Ajá, Carolina. De, de Carolina, por ejemplo, tenía Janet, pero como ya sé que es mi Carolina, entonces yo le puse uh -huh. Carolina de, antes de. Y le pongo en Safor porque, pues, vea, así no me compunto. Entonces, pero. Vaya, aquí están algunos, vea, para que los vean. Yo los tengo todos guardados, vea, pero. Eh, Kevin, el primerito Kevin no, ¿verdad? Después está Elmer, después está Luis, después va Liz, después va Kering, Jason, Isidoro, eh, y por último tenemos a Luis Manrique. Ah, no, por último tenemos a Carolina. Entonces, eh, ahí elijan uno. Y me preguntan si no, no entienden quién es, y yo les ayudo I will help you. You will have five minutes so you can do it. Van a tener cinco minutos para que lo puedan realizar el pequeño texto. And es Vázquez. I'm sorry. Vázquez. Vázquez, who is Vázquez? I don't know. <laughs> Mande un putito, dice para ver y yo le voy a decir quién es porque no sé. Manrique es Luis, Manrique Vázquez. Ah, ok. ¿Tiene un, 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 un cómo se llama? a quitar esto un um, sidek I don't know what is that? <laughs> no is like a Pokémon ah oh, yes yes it's true is Luis Manrique yeah él okay. no Manrique. me había fijado para pues allá ya me percaté <risa> <risa> okay besuetez no, para un ejemplo si yo fuera un como <laughs> we have to... Clases in the house right now. <laughs> If you have any questions, let me know. Ah, Luis Manrique. No, no. Ahí me faltan algunos que no enviaron el horario, yo guys, también. Recuerden que todas las actividades que hacemos son very and very important. Okay. Two more minutes, okay, so you can do it. Please send it in, in, uh, here on Zoom or in WhatsApp so I can check it out. Por favor, envíenlo aquí en Zoom o en WhatsApp para poder chequearlo. Algo que les iba a recordar, chicos, es que recuerden que siempre la I, o sea, la I, cuando decimos I, y ahorita no vamos a escribir con el I, ¿verdad? sino que vamos a hacer oraciones de nuestros compañeros, pero cuando sea de ustedes, recuerden que esa I debe de ir en mayúscula porque la vez pasada la vi en minúscula. Y eso es importante. En el inglés siempre debe ir de mayúscula, ¿ok? Mientras finaliza, Amana do attendance section, voy a hacer sección de asistencia. Okay. Please say present. Alberto Cedillos Luna. Boris Ernesto Valladares Linares. Carolina Janet Alvarado de Cardosa. Present. Thank you. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Present. Thank you. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Present. Thank you. Jason Ariel Martínez Ticas. Present. Thank you. Juan Crisol Alemán Ramón. Judith Yvette León Pérez. Present. Thank you. Kenya Melissa Escobar Maña. Present. Thank you. Karen Ke Alexis Escobar Cruz. Uh, Kevin Edgardo Durán Gómez. Lee, oh no. Kevin? Thank you. Present. Liz Are, Arelia Anchieta de Rosales. Gracias Thank you. Luis Ernesto de Raro Canales. Gracias Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Gracias Thank you. María Jamilet Torres Mejía. Marlon Alberto Present. Oh, I'm sorry, Thank you. Marlon Alberto Rivas Secundino, Mirna Isabel Cortés Villeda, Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. Thank you, Mr. Paola Beatriz Ramírez Calderón, and Xiomara Tatiana Aguilar Flores. Ok, ahora le toca quedarse a ah, Luis Ernesto Guerrero. No sé si tienes alguna duda y te quieres quedar. I'm starving, Ay, ok. No problem. What about you, Luis Manrique? Luis Manrique. De momento todavía no tengo duda. Ok, no problem. Eh, María yamilet No sé si tú tienes alguna duda y te quieres quedar 10 minutitos después de clase. No. Ok, no, no. problema. Okay. No te preocupes. Vamos a ver alguien más. Eh, después sería Nelson Isidoro. Un gusto. ¿Sí, te, ¿sí te vas a quedar? Yeah. Ok, perfecto, thank you. Ok, genial. Ya recuerden que vamos con los últimos días, ¿verdad? Um, so, you can clarify your um, doubts para que puedan aclarar sus dudas, ok? Ok, um, so I'm waiting. Oh, yo creo que ya los enviaron, pero no había chequeado. Oh, Judith, thank you, Miss Judith. Solo que tengo una duda en lo último que escribí, no sé si se explica así. In all the day besides. ¿El okay. qué? night week. <laughs> Eso? Ah, It's sí. correct. Sí, se puede, yeah, On okay. night week. Yes. Sí. Solo sería night um, weekdays. Ok. Ya lo cambié. Vaya, porque te voy a decir, ya le puedo decir eso. Que es está el, se divide en dos partes la semana. Ya le voy a explicar eso. Que sería día de semana y fin de semana, ¿verdad? Entonces, para decir días de la semana, vamos a decir. Weekdays. It will be about I'm sorry. Oh, yeah, And yeah. WhatsApp. Yes, please. Sí, para poder chequearlo. Sí. Solo y... uno era la lista. Mhm. Mm yes, okay. mister. En WhatsApp, en WhatsApp. Sí, o lo pueden ver acá también en Zoom. Weekdays y weekend, okay. Weekdays, día de la semana y weekend, fin de semana, okay. But then, very good me. Thank you for using everything. Y de quién es Vamos a ver. Sidoro, ¿ok? <clears throat> Excellent, Isidoro! Thank you. Very good. Let's go next one. Ya lo cambiaste, Judy. Thank you, Miss. Very good. He has, he has, he has dinner, Mister. He has dinner. No, he has. But the rest is perfect. Okay. Thank you, Elmer Leonardo. Thank you, thank you. Then we have Kevin. Mix up. Uh, mix up. Que se maquilla, mister. Ok. Uh, yes, yes. Entonces ahí sería Make up. dos. makeup, Así sería, ¿verdad? ¿no? Ahí te lo comandarán. <coughs> Solo eso. Lo demás está bien. Thank you, Kevin. Solo dos. makeup. Goes to work at 6 o'clock a.m. Mm. Luis Guerrero. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? On Friday Luis goes to work at six o'clock a.m. at eleven. Ah, ya ya te entendí. He has he has lunch. Estabas haciendo otra oración cuando dice at. Right? Eso es lo que me quisiste decir ahí, ¿verdad? Sorry, it's another line. It's another sentence, right? Yes. Uh-huh. Yeah, I understand. It's uh he has he has lunch. He has lunch because we have it in pass. He has lunch at two PM. He goes to supervise the building and I have a yeah, perfect. Very good, Mr. Thank you. Just correct those. Solo esas is it is Dora, yes, Fatima? Oh, no. Then we have the next one. Isidoro drinks coffee, miss, in the afternoon and receive English classes at day. Very good. Solo ese. La ese and drinks. OK, miss. Elise. Isidoro drinks. Then ketting gets up. ketting La ese con después del chi. Takes a shower. Yeah, very good. Solo la S te faltó en gets up and takes a shower, Kevin, okay? Ah no, Kevin. Takes a shower y lo otro sería gets up. Then we have Kevin. Uh -huh, uh -huh. Thank you, Kevin, for changing it up. Wait, um? Mm. very good uh, Jason so studies studies is mm -hmm. studies <coughs> yeah very good I'm thank you <clears throat> Takes, Gabriel takes a shower. I'm sorry, Elvin Take. takes. Recuerda la S, como estás hablando de Janet, que es she, recuerda que tenemos que usar, Y también right. goes. And she goes to work. And she goes to work. No problem, either. We are practicing. Estamos practicando, ¿verdad? Ok. Uh -huh. Thank you. Ahorita. Eh... Very good, Maria Jamilet. Thank you. Perfect, perfect. And Fatima, hey, Kevin gets up, Miss. La S? Gets up. And he say goes to exercise. Goes to goes exercise. Mm -hmm. Okay, very good so far. I think we are good with that. I don't know if you have any questions. So I want to I want you to help me to read some of them. Vamos a leer algunos de ellos, okay. Let me see, let me see. Oh thank you, Luis Manrique, vamos a ver. Mm -hmm. Very good, uh Luis Manrique. Thank you, thank you. <coughs> <coughs> okay. So here we have them. Uh help me to read this one, please, Judith. Getting it up at six o'clock. Mm -hmm. and he's have lunch at 7 o'clock mm -hmm. he's he at usually drivers go to the work mm -hmm. Drives. Keren's drives uh-huh drives go to the work mm -hmm. karen does exercise on monday mm -hmm. he's have dinner <laughs> at 7 o'clock pm Yes, es I'm sorry. Es no, <laughs> It's correct, It's correct, very yeah. good. Este, se so vaya aquí, eh, quería aclarar algo acá. Eh, sometimes, yo sé que el his, recuerden que era para posesión, vea, y eso puede confundirnos un poco al momento de hacer oraciones, verdad. Pero como en este caso son para explicar las rutinas de él, no para decir posesiones, porque recuerden que esta, estas rutinas cualquier persona las puede hacer, ¿verdad? Entonces, este, vamos a utilizar el sujeto he, más no his, ¿ok? Porque el his, recuerden que vamos a utilizarlo para decir posesión, no rutina, ¿ok? Just clarifying, solo aclarando eso. De ahí tenemos, vamos a ver otra. Eh, help me to read this one. Kevin. Espérame, Kevin, esa no. Wait, 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 wait. wait. Ay, oh my goodness, why are like this? No sé si la puedo leer así, le ya okay. yeah. uh, no, this is yours, this one, this one. Tell me, read it, Kevin. Eh, Janek, eh, querer, no logro ver bien porque lo tengo así para arriba el teléfono. WhatsApp, ah, WhatsApp, up, uh, wakes up. Uh, eh, five, a um, un club, I am. Mm -hmm. she mm -hmm. take, take a shower, Tanks. in mm -hmm. take, take shower, mm -hmm. in day morning. Eh, mm -hmm. uh, up. Eh, uh, six. Uh, thirty. Six thirty. am. que seria guay o Waits. Waits. For the bus. The, the bus uh, in... Bus station. Bus station. Uh huh She... She work uh -huh. on day... Mm -hmm. uh, to, to Saturday. Mm -hmm. uh, I'm a student. A mm -hmm. student. Mm -hmm. uh, in... day. In, the evening? It, Okay, evening. Eh, la otra letra nos mira después de Ebony, es letra? At, I think The weekend days. Pero weekend o weekdays, ¿cuál era la respuesta? Weekend. weekend, or week weekend. Weekdays. Weekdays. Uh -huh. uh -huh. Ajá. Okay. Eh, well, eh, sería el número ese. Eight. 8 o'clock p.m. Mm -hmm. PM. She uh, goes no sé. to sleep up uh, 11 creo, 11 o'clock p.m. Excellent, PM. very good. Okay. Thank you. Okay. Let's go. To the next one, help me to read this one, please. The last one, Nelson. No Nelson, the last one. Yes. Um, mm -hmm. she did it eat breakfast in the morning? Also, her father reads the newspaper at four o'clock. Exactly, that's it. Very good. This was short but good, okay? eso era súper cortito pero está bien, okay? Uh, and then, okay, so that's for the prepositions. Eso es para complementar. Como se fijan, ya tenemos las oraciones. Solo es que le agregamos algo más para que tenga contexto nuestra oración, okay? Es muy importante. Now we are going to do the uh, platform. Ahorita vamos a hacer el ejercicio de la plataforma, okay? Remember that we are going with this. That it is. Um, give me one second. Vamos con el ejercicio número cuatro. Homework fourteen, and here we have the questions. Okay. Now let's go with number one. Help me with number one, please, Carolina. Or <coughs> oh, Elvin. Help me, Elvin. Can you read it? ¿Podrías leerla, por favor, Carolina? Toda la oración, number one. Um, <coughs> the class. Mm -hmm. In... Aquí dice is. Uh -huh. In, is... on, or at. At. Thank you. Very good, Miss Carolina. Let's go next one. Elvin. She left London. In March 40. Okay, thank you. Let's go next one, number three. Help me, please, Jamilet. I had a party on my birthday. Okay, thank you. Let's go with number four, please, Luis Guerrero. I got the number? number four, please. I graduated from university in 2001. Exactly. Thank you. Este no se puede leer. Bueno, sí se puede. Oh, yes, twenty o so. one or twenty-zero-one. You can say it. Now, number five, help me please. It's really complicated. complicated. Yeah. No, but you <laughs> can read it with two numbers. Puedes leer los dos números. Puedes decir twenty-zero-one. Okay. Ajá, uh -huh, zero. Or twenty all oh, one, or oh, one, que significa cero, oh yeah. it's, it, you can do it like that too, Luis Manrique, number five, Luis Manrique, or Liz Anchieta, help me, Chico, I'm uh -huh. mm -hmm. Sí. Yes. She, She got married. Married septiembre. Eh, in. in or uh, on or in, in. In. September. ok. ¿Do you want to change any answers? ¿Quieren cambiar alguna respuesta o no? You're fine. Estamos bien así, you guys. ¿Qué piensan? No, no. No, el otro. Okay. Espera. Sí, no. Ajá. La segunda que no debería de ser on, o no me equivoco. Ok, ¿why? ¿Por qué? ¿Por qué debería de ser on? Porque es una fecha específica, no. Mm. So, change it to on. Vamos a cambiarlo a on. Vamos a ver. ¿Y las otras qué piensan? Pero y si sale mal. <laughs> Don't worry, we are practicing, no se preocupe. Es mi, es mi perfil, es mi mejor. <laughs> sí. uh -huh. Pero en la dos. Sí, es on, pero es una específica del día. Y es una fecha específica del mes. Ok. Con el on. Ajá, ajá. Okay. Yo creo que es in. In. Yeah. Ok. ¿Y las demás? Ya vamos a chequear, ya vamos a chequear. Vamos a ver. La última, opino yo que sería on, porque es un mes. No. No. No, antes de cada... no porque sí. antes de cada mes, in. Yes. Mm. Okay, let's check. Vamos a chequear, then. Okay. Oh my goodness. So wow. we have the same incorrect. So tenemos la misma incorrecta. Vamos a number two. What's the incorrecta. incorrect. let ver la so sorry What's you okay Okay. Solo a mí me parece ese botón, so sorry for you. Okay. Now, number two. A sí, nosotros nos aparece, pero hasta que ya le, le hicimos hasta el último intento. Oh, I'm sorry, I'm sorry, vaya, en este caso sí, porque vaya en el on, ok, sí, muy bien, este, ¿por qué? Porque es como dijo el mister, on es para una fecha específica, ok, so, y es una, eh, ¿cómo se llama? Una date's. Ok, es March fourth. So es on, ok. De ahí okay. El, en la última era on también. Porque on she got married on September. Wait, but this one I don't know. Wait, 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 wait. Esta sí no sé por qué puso on, pero I think for me it's in, pero aquí sería in. Wait. Démosle la razón a la computadora. No, no, Mr. Weira Seco. No. no, creo que esa está mala, el sistema está malo en eso. A veces salen ejercicios así, fíjense. Está mal y uno los manda a revisión, los teachers los mandamos a revisión. Este sí lo voy a mandar a revisión porque es la correcta, es in, ¿ok? Porque es un mes, así es que... Teacher, entonces seleccionamos IN, no, aunque selecc... no salga mal. No, 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 seleccionen ON, porque no sé cuándo ah, le van está. a cambiar el sistema, entonces y le, va a salir, <laughs> le va a bajar puntos, ¿no? Sí. Pero ustedes sí. ya saben... Sí, pero usted... sí, ¿Ah? también el tema sale muy caro. No. Tiene una consulta. Uh -huh. Cuando estamos haciendo la práctica y nos pasa ese suceso, uh -huh. es raro... Uh -huh. Nosotros, ¿qué hacemos? ¿La dejamos como incorrecta y se la avisamos a usted? ¿O le picamos a la incorrecta para que nos valide el punto? Vaya, sí, porque ahorita yo voy a reportar ese, ese error porque es in September, porque el in se utiliza como les envíen las imágenes y todo, vea, como pueden ver, con meses. Entonces, el sistema en esta está mala. Pero ustedes, okay. para que le saquen, porque si no, se los va, les va a bajar punto, póngale en on, pues prácticamente les, pero yo voy a reportar eso porque si esperamos a que lo cambien no, así es que no lo ustedes po, sí, no, sí. háganlo, ustedes pónganle on, on septiembre, pero lo correcto ya saben ustedes gramaticalmente lo correcto es Bien. y y porque es con ese, ¿verdad? <laughs> sí, porque ahí está malo, pero voy a reportar eso mañana para que lo cambien ok So that will be all for today. Eso sería todo por el día de ahora. Thank you everybody for coming. Gracias a todos yes. por venir. I will see you tomorrow. Los veo mañana. En en okay. uh, what else was going to tell you. Y por favor, hagan el ejercicio porque el día sábado, si no me equivoco, estuve chequeando la plataforma y hay uno que hacemos el ejercicio acá y no lo habían hecho el sábado, chicos. ¿Qué pasa? Y les digo por eso les digo siempre abran la plataforma y hagan el ejercicio conmigo para que vayamos al mismo tiempo y así vayamos vea avanzando. Ahora bien, esta semana tenemos que completar dos secciones, así es que si ustedes pueden vayan avanzando en la sección del final exam, que eso es lo que viene esta semana, para que así reciban su diploma pronto, o sea esta semana. ¿Ya yes, Judith? En el caso de que ya lo tengamos terminado. No, ahí sí no hay de, problema, no, porque ya vi que, que usted, Luis, Elmer, no me acuerdo quién más lo tiene finalizado ya todo el, el entonces ahí no hay problema, ya están ustedes, ready. Okay. Uh -huh, ya solo con las clases y los ¿Y minutos. El examen final hay que hacerlo también. Si se sí, puede. sí, ¿Sí? Ustedes, ¿Sí? Hagan, ustedes pueden hacerlo a su tiempo, no Yo hay pensé problema. Pensé que íbamos a esperar a terminar. No, el... no, 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 no. Por eso ya no seguí, de hecho. No, ustedes pueden terminarla ya y si es claro. posible antes del viernes, perfecto, no y hay problema. Lo y ya, ya estuvo esto. No, no, no. fíjense que hay es algo, hay algo porque es broma. no, no se preocupen, Pero piense que este, hay personas que piensan que solo haciendo la plataforma ya pasan. No, no. deben de tener los minutos también. De hecho ahí en... si les muestro, no les puedo mostrar la asistencia lastimosamente, pero ahí dice aprobado en minutos y aparte es la, la aprobación de notas de la plataforma es diferente son dos cosas diferentes ¿ok? Yo tengo dos días que me trato sí pero ya le voy a decir porque hay algunos ya se les aparece que reprobaron pero ya le voy a decir no un día no no pero el pincel sí aparece aprobado le vamos a ver eh... tengo una duda Dígame. A los minutos dígame Judith cuántos minutos son lo que tendríamos que <laughs> faltar prácticamente para reprobar. Para uno re solo. Ni uno, ni uno, no pueden faltar ninguno. Por eso yo cuando ustedes me escriben, mis no voy a poder llegar, yo les escribo siempre, no se han fijado, podría conectarse de oyente, porque aunque esté de oyente, <laughs> el tiempo va contando, ¿ok? Aunque usted no esté participando, pero ahí, vaya, es que en Zoom se pueden cortar los minutos. <laughs> Siento que sí. está bien bonita, que Lo que hacen... Mañana en la mañana lo hace el gestor, cuenta todos los minutos que ustedes estuvieron y al final da un puntaje. Entonces, por ejemplo, aquí hay unos, no, bueno, que la mayoría que está acá en clases no les aparece. Ah, no, no, no. Por ejemplo, Kenia, ya no puede faltar Kenia, ¿ok? Y tienes que entrar todos los minutos, por favor. Teacher, teacher y yo. No, no, solo, vaya, de ahí quiero ver solo Kenia, que le faltan. Te faltan, quiero ver, para llegar a mil, te faltan 200 minutos. No todos los días, mis, conéctese por favor, mis Kenia De ahí... Mejor vamos al punto. ¿Cuántos minutos podemos faltar? Ninguno. Sí, es que, ajá, que yo también preguntaba es que... eso. Por... Vaya, es que, que vaya. Le voy a explicar algo. De la asistencia. Vaya, le voy a explicar. El tema algo. de la cuenta, pues. Vaya, los videos. <laughs> no, lo que sucede es 120 que... 20 minutos. So, son 160. Ajá. 120 minutos es lo que aportamos diario. Exacto. Eh, Entonces, por ejemplo, yo la mayoría. 140. Ajá. Pero, por ejemplo, aquí. Quiero... Para, con Elvin me voy a guiar. Elvin tiene 1433 minutos. Entonces, a ella le parece aprobado. ¿Por qué? Porque después de 1300, si no me equivoco. Ya parece, o sea, está bien, pues está, está bien en el rango. Tengo porque... ya el 80% dije... de, de asistencia. Ajá, ya tenés, ni aún. Un... Usted ya no necesita estar No, 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 ni aún. Es que si les pudiera mostrar. No, 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 Falte, falte. Ah, vale, ¿le puede y decir? Yo... Ya le puede decir cuántos tienen que tener, miren, puntaje. Ah, mi Judith, mi Judith, usted tiene 1553. Los, puntos, los, puntos, los minutos que tienen que tener <laughs> al final del módulo son 2400, chicos. Y entonces el lunes. <laughs> sí, en, en, entonces digamos que yo todavía no he aprobado. Nadie, nadie, el, sinceramente ahorita nadie tiene 80, ni el 80%. Ahorita todavía le falta toda mm -hmm. esta semana. Fátima, Fátima ya te voy a decir, tenés 1554 minutos. Entonces, sí, no falten, o sea... Prácticamente yo les digo, yo sé que a veces nos sentimos mal, eh, que por ejemplo tenemos que hacer algún mandado, vamos a manejar, lo que sea. Conéctense, ¿ok? Y aunque solo anden escuchando, ¿ok? Solo de, me dicen, me voy a escuchar nada más porque ahorita voy a manejar o algo, porque los minutos cuentan, ¿ok? Y uh, pueden, como les digo, pueden tener solo 10 en la plataforma, pero los minutos son importantes. ¿Yes, Carolina? Lo siento, discúlpeme ahí que no la dígame Carolina, le escucho. Carolina, hello. No, se le, el, 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 el micrófono a mi Carolina, no le funciona. Ok, so, eh, no se preocupen, pero sí, por favor, les pido que la mayoría, bueno, aparte de Kenia, le, eh, también María Yamilet ya no puede faltar mi, por favor, y solo ellas, no falten, bueno, nadie falte porque nadie ha llegado al 80%, entonces, sí, una, una consulta, pero y en el caso de las interrupciones, por ejemplo, porque yo varias veces me he conectado como oyente, pero por el detalle de la señal o igual por los tiempos de lluvia, a veces se desconecta y, y, y toca volver a reingresar al link. Entonces, ahí, por ejemplo, porque yo he estado varias veces como oyente, pero sí he estado, he intentado estar el tiempo... Completo. Vaya, lo que sucede. No, no, no. Te voy a explicar. Vaya, en Zoom. Ay, disculpe, Nelson, que le estamos quitando su tiempo, pero después nos vamos a quedar, no se preocupe. Este, en el caso de eso, vaya, que se conectan, se desconectan, que se nos va el Internet, que a mí se me va el Internet, que no sé qué, cualquier cosa. En Zoom, no importa que usted se desconecte, se conecte un montón de veces. Siempre va a salir cuando usted se conecta. Siempre sale. Y le salen los minutos que usted se conecta. Entonces, y lo que hacen es que mañana, en la mañana, se van a Zoom y, y va, sale una lista. O sea, Zoom, es tan chivo Zoom, a mí me encanta porque sale una lista del nombre de él, por eso le dicen conéctense con su nombre completo. Porque lo que hacen es, por ejemplo, Jason aparece Jason Ariel Martínez Ticas. Entonces aparece cuántas veces tú te conectas, tú te conectaste, hacen la suma y ahí te da el puntaje que tú estuviste en la clase, Jason. ¿Me entiendes? O sea, no importa que tú estés desconectado un montón de veces, no importa, te van a sumar esos puntitos, esos minutitos y así, así ingresa. pero yo tengo Lo, lo que le quiero explicar es de que, digamos, si son 120 minutos y en el lapso de, de toda la clase tuviste una interrupción uh -huh. de, de intervalo, Uh -huh. Solo te restan, digamos, lo no, que tuviste afuera 5 o 10 minutos. Ajá. Tuviste 110 minutos en la clase. Ajá. Y hay, hay que, así, dan una, una como un cuadro de Excel y, y aparece todas las veces que Nelson, que quiero decir, por ejemplo, que Nelson se conectó y cuántos minutitos estuvo. A la par aparece cabalito, a, a, después aparece que Jason, cuántos minutitos. Ahora bien, quien no se desconecta, por ejemplo, digamos que Luis está desde el inicio hasta el final no hay problema, mucho más fácil, ¿verdad? para nosotros, para contar minutos, pero cuando se conecta y desconecta lo único que aparece es un montón de veces su nombre, pero no hay ningún problema, pero eso le digo, cuando, o sea, ahorita de ahí en adelante no falte nadie, porque si no, el puntaje no les va a dar, ¿ok? Y... Para... ¿también? ¿Mm -hmm? también ayuda el quedarse a la a la explicación, ¿o un título más, también? ¿Mm? No, no, porque eso es extra, esos son extra y solo son para individuales. Okay. Ajá, ahí no. echando la cuenta estos 12 minutos, así que. <laughs> no, vaya ahí, no puede... eso es otra cosa. No, por ejemplo, ¿Y yo con Liz. Pues no, ya, salgan, ¿sí? <laughs> Por ejemplo, con Liz, el viernes con Liz hicimos como 30 minutos, entonces pero no lo toman en cuenta porque solo toman yo en cuenta pensé los... que la iban a... yo pensé que la iban a pensé que iban a regañar mis no mis no me regañan. <laughs> ah, pero... yo pensé que iba a decir ah, pues ya pasé, la... <laughs> ya pasé la... <laughs> no nada no, mí se no, lo toman como pasan... como como este como le quiero decir Ajá, como extra Para no extra? Como no, extra, no, tomo... no. <laughs> no no me lo toma lastimosamente no ya que cierra no no me lo toma como extra este pero cómo se llama porque es como repaso para ustedes, eso es algo que está establecido por Insafora, entonces no es como que de ellos pues entonces <laughs> sí, pero no se preocupen, así es que no, igual solo se tienen que quedar hasta las 10 y de ahí solo lo que me quede extra con el compañero, veo, compañera, eso no le cuento, <laughs> lo siento mucho, entonces, este, pero, pero por explicación, ¿verdad? Se tienen que quedar, es importante, por favor, no falten de bien adelante, ¿ok? Y si tienen algún inconveniente, de oyentes, please, ¿ok? Please, 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 ¿ok? so we are going to stay here nos vamos a quedar por aquí thank you everybody for coming gracias a todos por venir y solo Nelson can you wait for a little bit Elise no se preocupe bye 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 bye, bye. bye. take bye. care bye. 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 Good bye good night good night Nos veo mañana bye bye Nelson tell me bye good night no te escucho Nelson hello este uh -huh. que me diga cuántas W questions hay Ah, okay. ok, very good. Vaya, te voy a poner acá las doble H Hay muchas, mister, ok. Ah, uh, pero, ¿Ah? ¿Qué más se usan? ¿Cuáles serán? Vaya, las que más se usan serían what, where. Es que, sinceramente, mister, es depende del tema en el que vayas, ok. Porque ahorita como estamos viendo lo del presente, lo del... Verbo to be, ok. Entonces, ahorita las más comunes van a ser estas tres, mira. What, where y when. Solo esas. ¿Por qué? Porque aquí preguntas el qué, en el where preguntas dónde, en el when preguntas cuándo. Ok. Sí. Estas son las más comunes, las más usadas, pero tenemos muchísimas más. Por ejemplo, tenemos el why. ¿Qué otra te acuerdas tú? Which. Ajá, which. ¿Qué otra? ¿Ah? Uh, ¿Who? Who uh, bien. How. How perfect. Nada más es. Y la que aprendimos el viernes, ¿cuál es? ¿Te acuerdas? Esa es una doble H question. No me acuerdo. What time? Ah, ese. Uh -huh. el... What, time? <laughs> What time? Esa es otra doble H question. ¿Por qué? Porque eh, preguntas qué hora? De hecho vamos a aprender otra, por ejemplo vamos a preguntar, vamos a aprender, lo siento, how often, how often es con qué frecuencia, que también esta es específicamente, mire, mister, para el presente, how often, qué significa con qué frecuencia, ¿ok? Este y también quiero ver, vamos Cuál otra vamos a aprender? Creo. Ah, no, what time just está. Uh, solo esas. Ahorita, al momento, estas, ¿ok? Pero están otras Vea, por ejemplo, está how long que es para el presente perfecto. Está um, have. Bueno, el ever. Have you ever? Pero, I don't know. Wait, 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 wait. How long? Oh my goodness, I forgot them. Pero hay otras. Wait, ¿How many? ¿How much? No. Ok. Entonces, estas ya son, por ejemplo, con el how many, y el how much, hablas de cantidades. Eso lo vas a practicar en el módulo 3, ok. Y empezas en el módulo, módulo 2. El de how long es para preguntar de con qué, how long sería, espérame, oh my goodness, sería como para saber por cuánto por un periodo de tiempo realizaste una actividad, entonces preguntas how long. Entonces, uh. ajá, entonces, como te decía, para cada, para cada, ¿cómo se llama tiempo, para cada tema, vas a tener una nueva WH question? OK. Pero ahorita la más común serían estas, esta y la del what time. Ok. Can you tell me can you tell me one question with what, Mr. Using Simple Present? Simple present, con el do y el Yes. Can you tell me one question? Well, what do you do? Oh yeah, perfect. What about tell me one question with where, please? Where uh, mm -hmm. where do you work? Excellent. Can you tell me one question with when? when mm -hmm. when remember it's when for time the, mm -hmm. When do the party? When do the party hmm. When do a subject? Uh, they a party When do they have a party? uh -huh. have a party perfect. And what about, can you tell me one question with what time, please? Um, what time? Mm -hmm. What time is it? Más común? Ex exactly. What time is it? Exactly. Pero también podría haber dicho, what time is the class? I'm sorry. No. What time do you have the class? Porque recuerda que estamos con el present, ¿verdad? what time do you have the class? That's perfect, mister. Thank you. Sí. So yeah. Una una, una duda Dígame. o una sugerencia. Uh -huh. Así me puede recomendar como algún link donde pueda practicar así como las prácticas que usted hace en la clase. Yeah, sure. Uh, ¿Quieres de escritura? ¿De qué quieres? ¿O de audio o de todo? Es que de todo, sinceramente. Vale. de todo te voy a recomendar Duolingo que es una aplicación no sé si ya la has utilizado Duolingo no, sí. te la voy a no. mandar la imagen ahí la voy a mandar en el grupo por si alguien más la quiere ver, ay no pero no la puedo mandar <laughs> este te la voy a mandar a ti entonces Duolingo sí. es una aplicación la cual este tú pones un cierto tiempo y él si tú no practicas te está diciendo practica 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 puedes el mismo como es de teléfono hay una sección donde hablas en el teléfono te graba para ver cómo habla si habla bien hay otra sección donde platic, practicas en la escritura porque escribes un texto hay otra sección que quiero ver cuál es la otra de lectura que te salen oraciones entonces y te las va leyendo la, la aplicación te voy a mandar la este es muy buena y la recomiendo yo siempre es gratis no no pagas nada pero creo que no la puedo mandar en el grupo, porque me va a regañar, creo yo, es así no. Este, aquí está, mira. Y lo otro que te voy a recomendar es que escuches mucho en eh, música en inglés. Eso, uh, that will be very helpful. Eso es muy, ayuda bastante. Y si te sabes alguna canción en inglés que la andes cantando, perfecto. Sí, te lo, te lo recomiendo porque tu vocabulario y tu pronunciación va a mejorar notablemente. that, so, that you can do that. Mm -hmm. Pero para ¿Sí? pra, mm -hmm, para práctica sí te recomiendo Duolingo. Oh my goodness, it's so good. Muy bueno Ajá, para aprender. Yo ahí estaba aprendiendo otro idioma y siempre estaba. Vas a practicar. Que te mando un mensajito como una notificación que, que, que no te has metido una ninguna semana. No has practicado te está recordando. Es, es bonita, muy bonita. Uh -huh. Y ahí practicas todo de un solo. Si tienes alguna duda, me puedes ahí preguntar en WhatsApp. I will help you. Ahí te puedo ayudar también. Y, ¿qué otra cosa quiero ver? Continue like that. Muy bien. Ahí, este, me encanta porque practicas en la clase. Esto es súper, súper good. Uh, so, continue like that. Continúa así. Vas a seguir en el otro módulo, ¿verdad? I guess. Sí, sí. Okay, perfect, that's good. Eso está súper bien. Y siempre que tengas una duda, no, pues, no dudes, valga la redundancia, en hacer la pregunta en el momento, okay, porque para mejor salir de la duda allí va que esperar a saber cuando tengamos otra vez. Así que <laughs> sí, así es que no, no tengas pena que ahí estoy para apoyarles ¿Ok? okay. Thank y you, gracias. Mister. Bueno, no problem. We are here to help. Aquí estamos para ayudarles y thank you for staying. Gracias porque se quedó y lo veo mañana, ¿ok? I will see you tomorrow. Bye bye. Take care. Good night. Bye.